El salón le cumplió todas las intenciones a quienes le soñaron. De más de una treintena de creadores clasificaron 16 con 21 obras. Movilizar a los hacedores, incluir nuevos rostros a los recurrentes en estos salones y proyectos, provocar el intercambio, mostrar nuevas técnicas y hablar sobre arte, fueron urgencias en el René Valdés Cedeño. En esta joven galería del sistema Caguayo se inauguró el salón y se dieron a conocer los premios. El jurado otorgó mención a las obras La armonía de un discurso de Julio César Carmenate, a Ironías de un papel de Juliet Labrada y al conjunto de obras de la serie Huellas de Arlena Cera. El gran premio fue para Sinfonía de Presión de Yuri Seoane. Es una serie que empezó en la cuarentena, un momento en el que los artistas empezaron a crear. Un placer realmente participar y al haber recibido una mención ya es otro nivel. Con esta gran sorpresa es mi segundo reconocimiento, mi segundo premio a un nivel como este, donde hay tan grandes artistas, tan buenas obras, realmente sorprendido. El gran premio se ganó el derecho de organizar y exponer en la Galería Anfitriona para el próximo año. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.